Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El San Siro es la fortaleza del Milan, decorado arriba abajo con los colores del Rossoneri. Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Tonali es un chico que está jugando realmente bien. De hecho, no falta quien lo compare con cierta leyenda del fútbol italiano. Por el estilo de juego, incluso por el aspecto físico, semejanzas o no, es un mediocampista muy interesante. Se para entre los centrales para recibir, conduce, rompe líneas, es prolijo en el manejo de la pelota y en los pases. Es una gran promesa. Mira vos, yo también me la hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. El encuentro. Milan frente a Monza. Sensi. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Lo toca, sí. Es falta. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Muy buena reacción del arquero para salvar la pelota. ¡Gran salvada del arquero! Rebic hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Gana la pelota con oficio. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando... ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Milan! ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el... El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Reciben zona peligrosa. Giroud recibe con peligro.
La juega hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Ah, cómo se salvaron esta, ¿eh? No se puede creer. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo, al límite. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Brillante habilitado! ¡Onali! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Imposible para el arquero! La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Esto está 2-0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Infracción, falta, tiro libre. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Corte crucial para salvar al equipo. Kalulu. Traba abajo y se queda con la pelota. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Salen de contragolpe. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Es un ejemplo perfecto de... Falta, infracción, hay tiro libre. Amarilla, dice el juez, sin protestar. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Vecina. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. ¡Qué contra tienen, por favor! Pasó muy bien. ¡Le entró al arco! La pelota se va muy desviada. ¡Qué bien manejan el contraataque! Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. No, muy flojo el pase. Ahí va solo. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Quite, trabando con convicción. Giroud. Monza termina salvándose de manera increíble. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, ¿eh? Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera.
tira el centro, gana arriba, cabezazo. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Esta es clara. ¡Puede pegarle! ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! ¡Dispara al arco! ¡Puede rematar! ¡Atención! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La tira larga cerca del área. Buena chance para la contra. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Revienta el balón. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La juega bien hacia adelante. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Está habilitado. Saca el peligro del área con ese despeje. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Hicieron dos goles prácticamente seguidos. Y ese fue un golpe letal para el rival. Dejaron en evidencia la fragilidad de la defensa, algo que seguramente van a seguir explotando en el segundo tiempo. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Sostituzione per il Milan, numero 8. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Numero 32. El Milan hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. Linda pelota, qué bien lo vio. Mete el centro, atención. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol. Esta es clara, puede pegarle. Así va el cabezazo. Gol, 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 gol. El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás, tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié
para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Ya tienen una ventaja de 2 goles. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Asignado al 53º minuto, número 90. Una linda ventaja de 2 goles. A ver cómo sigue esto. Es lo que buscaba el técnico. Una diferencia que permita tener mayor control, mayor serenidad. Lo vio bien, busca el pase. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. ¡Qué pelota le puso! ¡Le pegó al arco! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! 3 goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Milan metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió locos durante todo el partido. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de 3 goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Ese balón se metía en el arco. Rebic se dio cuenta enseguida de que le había pegado mal. Su cara lo dijo todo. De todas formas, hacen bien en probar de afuera, ¿eh? Y arranca la contra. La filtra la carrera. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí va. Palo, reventó el arco. Lo derriban dentro del área. Tiene que ser penal. El Milan regala una chance inmejorable para el conjunto rival. Los jugadores están enfurecidos. Se le van al humo al árbitro. Decisión tomada. Cosa juzgada. Ya está, muchachos. Ya cobró penal. Hay penal. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían Atención quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Tapó Maignan. Brillante Maignan. Aparece el arquero Maignan. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. De un arco al otro. No nos dan tregua. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¡Qué buena pelota le pusieron! Empuja al equipo con su... ¡Qué impacto! ¡Le queda justa! ¡Qué atajada! ¡Magnífico! ¡Sensacional! ¡Viva el fútbol también para vos! Muy buen intento. Muy, pero muy buen intento. Reaccionó muy rápido, pero no logró definir. Allí se van preparando para su segundo córner. Y una ocasión desde la esquina para el rival. ¡Ahí está el cabezazo! Despeja el peligro, al menos por ahora.
pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Rebic. Le pega desde ahí. Brillante, magnífico, extraordinario. El arquero. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque. Y acá quedó demostrado. Cambio de giocatori. El Milan va por su tercera chance desde la esquina. El equipo rival ha tenido uno. Se dieron vuelta las cosas y ahora... Ahora todos a correr para atrás. La va sacando fuerte hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ahí está el pase, puede ser bueno. Impresionante disparo. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No dudó. Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a hacer el arquero y esperó el momento perfecto para definir. Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Parecía buena la jugada. Pero le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. ¿La aguantará? Controla la pelota. Atención con él. Y le pega al arco. Y otra vez el arquero. Magnífico. Es el cuarto córner para este equipo, ¿no? Sí, cuarto. El rival sigue con uno. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Ahí va con el remate. Saca el pelotazo para los delanteros. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Salió y es saque lateral. El cuarto uomo indica 6 minutos de recupero. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. La abre por el sector derecho. Linda chance de gol. Gran oportunidad. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Recibe en zona peligrosa. Lucha por no perderla. Hernández. Buena chance para la contra. Muy buen control. Está habilitado. Pasó muy bien. Aprovecha la posibilidad. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Han logrado una victoria enorme. Dieron un paso magnífico, logrando esta victoria, sumando de a tres en una verdadera fiesta del fútbol. Y la Torre, ¿cómo viste el partido? En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este.
Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches.